nos encontramos desde uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo y estamos en la localidad de Tulancingo. Tulancingo significa detrás del Tule y su emblema es este que está apareciendo aquí en pantalla. Y esta es como la parte icónica de la representación gráfica de lo que es Tulancingo. Tulancingo tiene un clima extraordinario, tiene una gastronomía también y ha sido considerado como un pueblo con sabor, que es parte de la distinción que hace la Secretaría de Turismo Nacional a todos los pueblos que conllevan y tienen algo que aportar en la gastronomía hacia pues esta parte, ¿no?, de los turistas en la manera nacional. Tulancingo se ha caracterizado por ser uno de los lugares más icónicos en cuanto a la barbacoa de borrego. Aquí se come barbacoa de borrego, se almuerza en las mañanas y se cena también el exquisito guajolote que está apareciendo por aquí en pantalla. Tulancingo es uno de los municipios que tiene muchísimo que ofrecer a lo largo de la cultura, de la historia, de la gastronomía, y por eso ha sido caracterizado en su turismo como uno de los lugares más icónicos para disfrutar y visitar. Así que cuando vengan a Tulancingo, recuerden visitar muchos lugares. Papel y tinta, la letra viva de Garibay. Somos la piel de plata de aquel que lucha para triunfar. Somos de Gabriel Vargas, una historieta de los Burrón. Somos la serenata que canta el yuca bajo un balcón. Somos jueves de tianguis, taco placero con chicharrón. Somos queso en tenate y barbacoa con tradición. Somos calle de Chavarri con su mariachi, guapango y son. Somos un guajolote que nos distingue por su sabor. Somos Tulancingo de Bravo, tenango bien bordado, charro a caballo, indio y tular. Tierra de mujeres bellas, en donde Dios hizo el paraíso y mi catedral. Quetzalcóatl cruzando el cielo al amanecer. Somos un guapalcali, tezontle y barro, pulque y maguey. Somos aquel romance en la floresta y un buen danzón. Somos la casa hermosa de emperadores y el mirador. Somos feria de agosto, pelea de gallos, barrito y pan. Somos ventana al mundo, estación terrena, satelital. Somos aguas termales, viejo Huaytlalpan, sangre otomí. Somos la cuna de héroes donde algún día quiero morir. Somos Tulancingo de Bravo, tenango bien bordado, charro a caballo, indio y tular. Tierra de mujeres bellas, en donde Dios hizo el paraíso y mi catedral. Ok, ya como lo mencionamos hace un momento en el video, para poder ya empezar esta épica aventura aquí en Tulancingo, pues es importante que conozcamos la barbacoa de borrego aquí en el mercado de Itapuera. Así que vamos a irnos al mercado. Gracias. Vamos a irnos al mercado. Aquí está el mercado Benito Juárez, donde vamos a encontrar la barbacoa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Porque estoy diciéndole a la gente que venga a almorzar barbacoa de borrego. A Carrasco. A sus órdenes. Dame uno blandito. ¿Va? Va. Un panchamé, por favor. Y una vez uno doradito. Aquí en el mercado Benito Juárez pueden encontrar una barbacoa riquísima
con sus amigos de Carrasco, que están aquí a este lado trabajando. Y pues nos van a dar unos tacos. ¿Estos son unidos? Sí. Ah, excelente. ¿Con bien, crema bien. Dorado? Sí, con crema, cremita el dorado y ¿salsa? Con. No, sin salsa. Ahí está, aquí está ya mi piquito. Y pues vamos a degustar estos taquitos de aquí de lo que es la barbacoa de borrego aquí en Tulancingo. Así que te voy a enseñar. Este se agarra así. Pues aquí los esperamos en el mercado Benito Juárez. Tenemos consomé, barbacoa, pancita, las muy famosas flautas de barbacoa. Cuando gusten los esperamos jueves y domingos, estamos a sus órdenes. Los esperamos con una excelente actitud y amabilidad y sobre todo calidad en la barbacoa. Cuando gusten. Excelente, está. Y bueno, okay. Véngase aquí a la barbacoa Carrasco, que está deliciosa, riquísima, aquí en el mercado Benito Juárez. Y pues seguimos con esta picaventura aquí en Tulancingo Hidalgo. Desde nosotros podemos ver la Catedral Metropolitana de Tulancingo, la cual se comenzó a construir en 1528, terminando en 1560. Después, en 1788, tuvo una remodelación. Esto fue bajo la dirección del arquitecto José Lomero Ortiz de Castro. Se dice que en el atrio de la catedral, debajo del obelisco, descansan los restos de Nicolás Garzón de San Vicente, quien fue uno de los grandes padres de la pedagogía aquí en México. En el suelo izquierdo, en la esquina, podemos ver la que antes eran las instalaciones de la radio XENQ, la cual había sido inaugurada el 12 de diciembre de 1955 por el empresario Narciso Solís Huerta, y esta fue la primera radiodifusora del estado de Hidalgo. Vamos a cruzar la calle Miguel Hidalgo. Sobre esta calle del lado derecho, al fondo, se encuentran los dos mercados municipales, que son el Mercado Benito Juárez, construido en 1968, y el Mercado Gilberto Gómez Carvajal, construido en 1970. Aquí pueden venir y disfrutar de la excelente gastronomía o lo que cuesta nuestra ciudad. También, como pueden ver, en las calles de la ciudad de Tulancingo es una potencia comercial, en donde se vende todo tipo de productos. Esta tradición viene desde tiempos prehispánicos. De nuestro lado izquierdo, al frente de la esquina, podemos ver un edificio de color mostaza. Es la Casa de los Virreyes, llamada así porque ahí se alojaron los dos únicos emperadores que ha tenido México. En 1893 estuvo Agustín Iturbide, y en 1865 Maximiliano de Habsburgo. Donde están los árboles, aquí se encontraba la última Arena Libertad, y aquí estuvieron personajes como el Santo del Enmascarado de Plata, Dudemon, Mil Máscaras, Tinieblas, entre otros. Pues ha llegado la hora de conocer un poco de lo que es la cultura
de aquí de unos personajes emblemáticos en Tulancingo, como Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo. Ya saben ustedes mucho de su cultura, es un ícono popular mexicano, en cuanto a sus películas, las peleas y bueno, todo un ícono de la cultura, de lo que es la historia también, ¿por qué no? De aquí de Tulancingo, uno de los personajes más famosos, emblemáticos, y justamente estamos aquí en lo que vamos a conocer, el Museo del Santo, en estos momentos. Así que acompáñenme en este recorrido y vamos a conocer el museo aquí, paseando en Tulancingo. Bienvenidos al Museo del Santo. Sí. Les quiero hablar un poquito acerca de lo que es el hombre que estaba detrás de la máscara, para que puedan apreciar mejor el museo, ya que sin él pues no hubiera existido el personaje que es el santo. Claro. Su nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta. Él nació aquí en Tulancingo, Hidalgo, 23 de septiembre de 1917. Uh-huh. Él fue uno de siete hermanos. Su mamá era la señora Josefina Huerta y su papá era el señor Jesús Guzmán. Cuando él tenía más o menos entre 5 y 6 años, se mudó a la Ciudad de México debido a que su mamá estaba enferma y aquí no había la tecnología para que la atendieran, así es que se instalaron en lo que es el barrio Bravo de Tepito. Mm-hmm. Ya estando allá, él empieza a practicar deportes y entre ellos lo invitan a practicar jiu-jitsu, que pues de cierta manera fue la base que lo impulsó posteriormente a convertirse en luchador profesional. Mm-hmm. También allá conoció a la que fue pues su esposa de casi toda la vida, la señora María de los Ángeles Rodríguez, con quien se casó y tuvo 10 hijos. El menor se queda con su legado y se convierte en el hijo del santo. Y a partir del 2016, su nieto se convierte en el santo junior profesionalmente. Y bueno, el museo está distribuido de la siguiente manera. Tenemos uh-huh. esta área verde, que es el área en donde vas a poder encontrar todo lo que es el santo como luchador. Uh-huh. Los nombres que tuvo antes de ser el santo, algunas de sus llaves, su primer traje como el santo, algunas wow. fotos con sus compañeros de lucha como Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, Mil Máscaras. Y tenemos esa pieza, que es una pieza que se llama, una representación de la llave, que se llama la llave de a caballo. ¿Esta? ¿Esta aquí? Sí, okay. Esta es didáctica. Ajá. Por lo tanto, la idea es entrar por atrás de sus piernas del santo, okay. todo el torso junto con brazos. Posteriormente, se ponen los brazos arriba de las rodillas, hacia atrás. Y la cara aquí en medio de sus manos, que parezca que te está picando la llave. Ah, ok. Y de hecho, si gustas, te puedo tomar yo la foto. Va. Y pues eso es lo que van a encontrar aquí, lo que es todo lo que es el santo como luchador. Ajá. Posteriormente está la sala de acá, que es la sala donde van a poder, se puede encontrar todo lo que es el santo como actor. Nos dejó 52 películas que a la fecha están traducidas allá a más de 100 idiomas. Wow. Tenemos todo lo que son sus cómics, que aquí están, el primer cómic. Fue publicado en el año de 1952, el 3 de septiembre, y era una fotografía que estaba sobrepuesta en escenarios fantásticos. Su costo en ese tiempo era entre 50 y 60 centavos. Wow. Y bueno, también tenemos una pequeña sala donde puedes ver todo lo que es sus películas. El día de hoy está... pusimos la de Santo contra Capulina, que es la que está ahorita aquí en pantalla. Wow. Wow. Tenemos los lobby cards, que eran los que ocupaban para ponerlos en los lobbies de los cines, y tenían varias imágenes que salían entre 8 y 12 por película, y los ponían para que pudieras ver más o menos de qué trataba la película. Y estos son posters que todavía están hechos en papel Revolución. Wow. Más o menos del año de 1962, y era para anunciar las películas en los cines, como los de ahora, nada más que pues son de otro tipo de material. Wow. Y aquí tenemos esta silueta del auto que usaba el santo en sus películas. Bueno, la idea es ponerse en la parte de atrás para que se tome una foto y parezca que estás manejando el santo. Y también acá tenemos un mural donde hay varias actividades que hizo el santo, aparte de ser luchador. Ajá. Lo invitaban a dar el batazo inicial en los partidos de béisbol. Wow. Estuvo en algunas temporadas del Circo Atay de Hermanos como domador de elefantes. Wow. Lo invitaban a corridas de toros y con vaquillas hacía tipo suertes o llaves. Ajá. Con las vaquillas. Wow. También como cantante, no es que fuera un cantante profesional, sino que Javier Solís, en una gira que tuvo por Estados Unidos y por Puerto Rico, lo escuchó cantar y dijo que le gustaba
como cantaba, así es que le grabó un disco que en realidad solamente fue para compartirlo con familiares y amigos. Wow. También fue precursor el santo de los programas infantiles. En 1973 y 74 tuvo un programa que se llamaba Los Viernes del Santo, porque lo pasaban por Televisa. Eran sketch cómicos y concursos para niños. Y esto fue el precursor para que después se hiciera lo que fue En Familia con Chabelo. Y bueno, también como empresario, pues él invertía todo lo que ganaba en farmacias, en mueblerías. Incluso tuvo una pasteurizadora de leche con su nombre y su, su imagen. De hecho, no sé si se alcanza a ver que la caja de leche tiene la mascarita del santo. Sí, es cierto. Sí. Bueno, ya al final, cuando él se retira de la lucha libre, incursiona en el teatro. Daba funciones en el Teatro Blanquita de sketch cómicos y también era escapista. Lo amarraban con una cadena, lo metían en un saco y posteriormente en un tipo ataúd. Lo que mucha gente no sabía es que él sufría claustrofobia. ¡Wow! Sí. Pero bueno, también hacían sketch, pero un 5 de febrero de 1984 estaban haciendo, terminando el segundo acto de ese día, el segundo, daban tres funciones, estaba terminando el segundo y se empezó a sentir mal. Lo trasladan al Hospital Mosel de la Ciudad de México y desgraciadamente por ahí de las 9 de la noche le da un infarto y fallece. Wow. Y bueno, esta es una imagen de su lápida que está en el Mausoleo del Ángel en la Ciudad de México y también una imagen de la gente que asistió el día del entierro. Sí, era muchísima gente y de hecho hubo algunos problemas en los que la gente ya no se podía mover porque nadie se quería hacer para atrás, nadie quería abandonar el espacio para poderlo ver cuando lo enterraran. Entonces ya hubo ahí varios problemas, pero bueno, nos dejó su legado, que fue el Hijo del Santo, que debutó el 18 de octubre de 1982 como luchador profesional, y posteriormente el Santo Junior, que debutó el 2 de julio del 2016. Wow. Y aquí pues tenemos una foto, aunque sea con la estatua, pero están los tres. Wow. Sí, cierto. Y bueno, en la parte de arriba tenemos una galería de arte, en donde pues hay varias obras que han hecho autores inspirándose en la leyenda que fue el santo. Y también tenemos una exposición de juguetes de épocas, desde el primer juguete que salió los luchadores hasta unos más actuales. Realmente este museo es, aparte de ser muy interesante, porque mucha gente no conoce los datos sobre el santo, es un museo muy, es interactivo, es divertido y pues aprendes bastantes cosas. Y qué otro dato curioso. Bueno, por ejemplo, otro dato era que las películas del santo tienen doblada la voz, debido a que pues, aunque él no tenía una voz que fuera fea, era una voz normal, él estaba compitiendo con superhéroes como Batman o Superman, por lo tanto es que la voz tenía que ser doblada para que fuera una voz más varonil. Pues uno de los lugares imperdibles que tenemos que visitar a la hora de conocer Tulancingo es el Museo del Santo. Aquí precisamente donde está el ferrocarril, y pues es importante que lo descubramos, que conozcamos un poquito de la historia de lo que sucedió con Rodolfo Guzmán Huerta, un protagonista de la cultura icónica mexicana en cuanto a la lucha libre, las películas y muchísima más información que tenemos. Otro dato interesante, pues esa es la que tenemos aquí, es lo que es la cafetería del vagón. Ya sé si ya la conocen, es una cafetería que se encuentra precisamente en el vagón de un ferrocarril, y de este lado contamos con la barda icónica que se hizo el homenaje a Gabriel Burroughs y su familia Burroughs. Y
bueno, amigos, hemos llegado a la cafetería El Vagón, la cual es una cafetería muy icónica aquí en Tulancingo. Y bueno, aquí está parte de la entrada que el día de hoy tenemos. Es un vagón, como se pueden darse cuenta, de tren, que se ha convertido en una cafetería muy icónica de aquí de la ciudad. Después de esperar nuestro guajolote, ya salió, ahora sí vamos a degustarlo. Este es nuestro guajolote, se los presento. El mío ahorita que pedí es uno de bistec con tiene un poquito de quesito y es en frijolado, porque no como salsa.